gracias por la oportunidad. Y aquí comienza el gran casting nacional de Esto es Guerra. ¡Respira! Por todo. Escúchame. Te picas por todo. Ah, ¿puede apagar su micrófono, por favor? No. Hoy empieza el gran casting nacional. ¡Tonio! De Esto es Guerra. ¡Promesa! ¡Es en promesa! Una de ellas va a la siguiente fase. Segunda oportunidad a Valeria. ¿Quieren que yo no me pique todavía? Autocontrol, autocontrol. Celebramos 10 años de programa recorriendo el Perú en busca de nuevos guerreros. Serán 6 ciudades las que visitaremos y esta puede ser tu oportunidad para pertenecer al mejor reality de competencia del país. Muchas gracias por la oportunidad. Y aquí comienza el gran casting nacional de Esto es Guerra. Precasting desde el lunes 2 al jueves 5 de mayo. Dicen que me parezco a Rosángela, pero yo soy mejor que Rosángela. Esto es Guerra. Esta campeona latinoamericana de OCR las hará temblar. Espérenme. Hugo García, yo voy a ser tu pesadilla. Si paso este precasting, me tiro a la piscina, con ropa y todo. Chicos, una bulla, vamos bailando esto. Es como se va a hacer la vuelta, la vueltita. ¡Esto es Guerra! ¡Guerra! Lo máximo, seguimos en este caso. Patricio, te espero, esto es Guerra. Y te voy a retar, porque sé que te voy a ganar. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque notaste que sin ti yo no puedo vivir sin ti. No, ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Porque notaste que justi... Vine acá al casting porque tengo a mi inspiración, que es Patricio Parodi. Es mi inspiración. Gracias a él yo practico calistenia. Porque vi cómo haces piruetas él en las barras. Estoy harta, harta, estoy completamente harta de todo lo que me haces. Sales a fiestas con todas las mujeres. Yo no puedo, de verdad. De hecho, me la creía, me la viví. Me gustaría estar en Esto es Guerra porque me gustan las luchas fuertes. Y para mí yo le veo como saben decir a otra gente, pan conmigo. La verdad que ustedes están al frente de alguien que puede ser la próxima estrella nacional. Lo digo con tal seguridad, ¿eh? Acuérdense, y si no me eligen esta tarde, van a estar cometiendo quizás un gran error el día de hoy. Soy multifacético, me gusta bailar, me gusta actuar, vivo para el arte, me gusta el mundo de la televisión. He trabajado en la tele un ratito. ¿Pero sabes qué ha pasado? Le tumba de vuelta a la Dorito Orbegoso. O sea, lo que pasa, estamos cargando, pedí. Y no sé qué ha pasado hoy, mi dedo atado en su calzón. Me ha roto igual mi dedo. Bueno, yo generalmente todo funciona en base a la música. Tú me sueltas una música y mi cuerpo habla.